you <laughs> Buenas tardes, estimados amigos y amigas, seguidores de la plataforma informativa La Mesa Redonda. Te saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es lunes primero de abril del año 2024. Hoy vamos a estar implementando recordatorios de aquella gesta del levantamiento popular que se dio hace exactamente seis años el 18-19 de abril, y queremos uh, hacer programas a lo largo del mes que sean reflexivos alrededor del significado de este levantamiento popular autoconvocado. Y vamos a estar conversando con diversos protagonistas de las tomas de las universidades, de las iglesias y de aquellos pues que se han destacado de una u otra forma a lo largo de estos seis años. Eh, vamos a implementar la modalidad de presentarles a ustedes producciones musicales de cantautores nicaragüenses que se han dado a la tarea de recopilar la gesta de abril en canciones hasta donde nos lo permitan los derechos de autor, ustedes saben que no podemos antojadizamente tomar un video sin consultar y además están, ¿verdad? los derechos, las restricciones que con base a esa naturaleza hace el mismo la misma plataforma de YouTube. Hoy vamos a presentarles antes de darle paso a nuestro invitado una producción musical que se llama La minoría producido por Tonali en colaboración con Mericao. Veamos y recordemos estos momentos que refiere esta producción musical llamada La Minoría. Era la, el tema La Minoría de Tonali con Mericao. Gracias por esa producción a estos jóvenes talentos nicaragüenses. Juan Diego Barbarena, nuestro invitado de hoy, ya está con nosotros. Bienvenido, Juan Diego, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Buenas tardes, don Sergio. Muchas gracias por la oportunidad. Siempre es un gusto estar acá en, en su programa. Y, y bueno, también eh, aprovecho para felicitar a, a este grupo por, por esa canción tan, tan bonita, pero sobre todo tan... Eh, Reveladora de, de lo que se está viviendo en este momento en, en Nicaragua. Bueno, vamos a estar con estos temas musicales, ¿verdad? Conmemorando el sexto aniversario del de levantamiento popular de abril 2018. Eh, Juan Diego comparece como integrante de la Concertación Democrática Nicaragüense y con él eh, queremos conocer cuál es el balance de esta lucha del pueblo de Nicaragua contra la dictadura Ortega Murillo. Eh, vamos a estar a lo largo del mes también consultándole a los jóvenes protagonistas de esta. Gesta. Bienvenido nuevamente. Bueno, vos sos joven también, eh, Juan Diego. Sí. Eh, ¿Cómo te activaste vos en esta lucha? Eh, bueno, primeramente siempre, bueno, he sido eh, pues un joven, pues ahora mucho más eh, claramente, ¿no? Pero siempre he sido un joven interesado en los temas políticos y sociales en Nicaragua. Recuerdo que mi primera, digamos, movilización fue en el año 2011. Eh, usted se recordará, muchos y muchas también recordarán que hubo, una, hubo movilizaciones inmediatamente luego de las elecciones. Generales del año 2011, en la que eh, corrió Don Fabio Gadea en contra de Daniel Ortega, y hubo múltiples denuncias de fraude electoral. Esa fue, digamos, mi primera eh, movilización eh, política. En ese caso, en Granada, yo soy granadino y, y, y digamos, ahí fue eh, principalmente donde tuve eh, mayor eh, movilización. Y luego eh, traté de organizarme en la universidad, cuando entré a estudiar Derecho en AUCA, eh, en, eh, en, 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 una, en una serie de algunos movimientos jóvenes que pretendieron eh, conformarse en ese entonces. Pero bueno, era, también había mucha, de alguna manera había, había apatía, ¿verdad? Eh, pero que hubo un quiebre, de luego, con respecto a eso en el año eh, 2018. Y tuvimos algunas movilizaciones en lo que fue en sus orígenes los miércoles de protestas, antes de que esa movilización se copara de eh, eh, militantes y partidarios de lo que era el Partido Liberal Independiente. ¿no? Ahí fue donde un miércoles, eso va ha a haber sido como, como 8 o 12 de julio del 2015, eh, nos reprimieron con una valla policial que acostumbraban a poner los miércoles en la. En, en, en la avenida que iba de la rotonda Rubén Darío hacia, eh, hacia la Virgen, ¿verdad? No, no sé cómo se llama, pero, um, pero entonces ahí también fuimos fruto de, de una primera represión en ese entonces, en el año 2015. Y luego eh, tratamos de un grupo de compañeros y yo y compañeras de organizar un movimiento de jóvenes. Eh, eso haber sido finales del año 2017, se nos fue bien difícil, pero bueno, en eso inmediatamente surge la insurrección de abril del 2018 y eso da paso prácticamente a un nuevo orden de movimientos políticos y de movimientos sociales, ¿verdad? Eh, que de alguna manera da al traste todo lo contrario al sistema de partidos políticos que ya estaba colapsado. Eh, y a, y a las mismas, digamos, organizaciones políticas que no estaban respondiendo a las necesidades de los y las nicaragüenses. Y ahí viene un poco mi trayectoria. Eh, en algún momento estuve vinculado, eh, y esto públicamente también se sabe, a la juventud conservadora, porque venía yo de una familia conservadora, pero muy rápidamente me vinculé, eh, por, por desaveniencia, obviamente, con la, con la dirigencia de ese partido político, y entonces eh, tratamos de organizar cosas distintas allá por el año 2016, do, 2015, 2016. ¿Y en el 2018 específicamente dónde te activaste? Yo, yo trabajaba en una oficina de leyes en el Camino de Oriente. Eh, y entonces um, nosotros habíamos, yo me había, había ido a las movilizaciones previas a, a, al 18 de abril por el caso de Indio Maíz. ¿Verdad? Uh -huh. eh, hubo una que se hizo en Granada, de haber sido unos primeros 10 días de abril, eh, y luego eh, hubo una, la, la, la convocatoria principal para en contra de las reformas al sistema de seguridad social era en Camino de Oriente, a las 5 y media. Hubo otra que se hizo en AUCA, uh -huh. ¿verdad? Entonces yo salía de mi trabajo a las 5 de la tarde y me quedé en el Camino de Oriente, ahí eh, por la colonia de Camino de Oriente, uh -huh. en esa concentración. O sea, yo estaba cuando llegaron las turbas. Orteguistas a reprimir. Habían máximo 50 personas, máximo 50 personas, con una manta, exigiendo eh, eh, desde luego el respeto a los de, al derecho de los pensionados, de las pensionadas, pero además el eh, respeto a los derechos de quienes en ese momento cotizábamos y de quienes estaban ahí, pues manifestándose. Entonces, yo evidentemente vi cuando llegaron como 60, 70 motorizados y vi cómo le pegaban a la gente con tubos, con este con muletas, con cadenas. Entonces luego de eso nos movilizamos y aquí hay algo bien interesante porque si vemos en retrospectiva antes del 2018 veíamos que las manifestaciones eran bien bien limitadas, ¿verdad? Reprimían a la gente y nada decía nada más que de algunos medios de comunicación críticos ¿verdad? Y algunos y algunas personas en particular, ¿verdad? Pero no había, digamos, una crítica generalizada. Pero a mí me llama la atención lo siguiente, que esto nunca se me va a olvidar, pero yo recuerdo que algunos nos replegamos producto de la represión eh, y fuimos y salimos a la Centroamérica porque nos tuvimos que quedar a unos causas que colindaban con la Centroamérica. Luego cuando volvimos al Camino de Oriente, era un montón de gente que ya estaba en las calles, o sea, cuatro o cinco veces más de lo que estaban al inicio, que fueron replegados. Y ya coreando consignas, y evidentemente uno notaba de que, de que el espíritu, la manifestación política ya era distinta, ¿no? Que ya había una adversión total a lo que estaba haciendo Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero luego nosotros nos dirigimos a la UCA, porque ahí no, nuevamente llegó, llegaron los antimotines, disolvieron esa manifestación, nos dirigimos a la UCA poco antes de que la atacaran a pedradas. Eh, pero cuando yo iba de regreso a Granada, debe haber sido como las 8 de la noche, ya eran evidentes algunos piquetes de protesta, porque ya no solamente de ese piquete en Nauca, no solamente lo que había pasado en el Camino de Oriente, lo que había pasado en León temprano, ¿verdad? Sino que luego eh, en Galería había gente ya protestando, ¿verdad? Entonces ya había una manifestación de inconformidad en contra de la dictadura, y, ya se, y yo creo que ahí inicia la manifestación de ese nuevo orden político, de ese nuevo orden más bien de movimientos políticos y movimientos sociales distinto a todo el orden anterior propiciado y creado por la dictadura, a esa normalidad, a esos diálogos y consensos promovidos por Daniel Ortega y Rosario Murillo y al día siguiente pues ya todos sabemos lo que sucedió. Yo ese día estuve en Granada que además nunca había sido una ciudad movilizada, que se movilizara tanto la gente. Eh, y la gente se movilizó como nunca antes se había movilizado en no sé cuántos años, ¿verdad? Eh, eh, en Granada. Y el resto creo que, que todos lo conocemos, lo recordamos y, y lo tenemos bien, bien documentado. Pero lo que yo eh, eh, creo también, algo que, que no voy a dejar de mencionar, es lo siguiente. Es como esta estrategia de la dictadura, que ahora mismo tampoco le sirven, pues porque ya sabemos eh, eh, lo que pasa y en lo que está, y en la nula credibilidad que tiene, pero también esta, esta, esta demagogia ¿no? de la atención a los sectores y las clases populares en los barrios marginales. A mí me llama la atención algo, nosotros estamos en la UCA, en el, 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 el 18 de abril, y entonces, claro, como era muy de costumbre el orteísmo, llegó una eh, contramanifestación de unos muchachos, unas muchachas de la juventud sandinista, unos buses, eh, rusos, y entonces ellos estaban en, una, en un alto parlante, y lo que nos gritaban a nosotros, que éramos nosotros, pues unos los fresas, acomodados y demás. Que además teníamos que agradecerle a Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque estudiábamos en la UCA, gracias al 6%. Pero además de eso, que si queríamos nosotros ganarnos le, la legitimidad popular, teníamos que ir a trabajar a los barrios, como ellos hacían todas las semanas y todos los fines de semana. Y me llama y traigo esto a colación, porque si, muchos recordaremos que al día siguiente. Los principales barrios que se sublevan en Managua son los barrios de clase popular, ¿verdad? Y nunca se me va a una transmisión que estaba haciendo un colega suyo eh, de un medio de comunicación allá por el puente El Edén, ¿verdad? Y eh, muchachos, evidentemente, de, 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 de clases populares levantando barricadas la noche del 18 de abril, la noche del 19 de abril, perdón lo que también esto significa de que esa estrategia de la dictadura Ortega Murillo es desde luego evidentemente una estrategia eh, errada pero que también ahí hay una manifestación de esos grupos y sectores populares desprotegidos desposeídos desplazados y excluidos por ese orden político y por ese orden económico al que pertenece Daniel Ortega y Rosario Murillo yo creo que eso es un elemento que tampoco debemos hoy, hoy seis años después olvidar que esta lucha, que la movilización popular de, que, que, que se manifestó en abril del año 2018 trascendió a las organizaciones previas que existían previamente a abril del 2018, trascendió a las componendas previas a abril del 2018 y que también autocríticamente hablando nos trascienden hoy a las organizaciones que existimos, que surgimos en ese en ese contexto, ¿no? O sea, hay un sinnúmero de, de, de apuestas, un sinnúmero de problemáticas, un sinnúmero de reivindicaciones que están ahí gravitando en ese gran malestar popular y, ese, y esa necesidad y anhelo de cambio político y social que es, siente y, y, y se vive en la sociedad nicaragüense. Yo me voy a referir a algunos antecedentes. No sé si te acordás de aquel movimiento llamado Rejudín. Sí. Sí, claro. Los jóvenes, ¿verdad?, que llegaban a protestar frente a las instalaciones del Consejo eh, su, eh, Supremo Electoral. Sí. Eh, exactamente en la base donde en algún momento había estado la estatua de Luis Somoza de Baile. Y nos llenaba de mucha ira y hacíamos los comentarios en la mesa redonda que transmitíamos sí. en la radio de eh, la impunidad con la que actuaban. Ellos se habían encadenado, por ejemplo, y llegó gente de la Juventud Sandinista y los cargó a golpe y los hacía sangrar. Sí. Los moretones, y después aquel gran escándalo, ¿verdad? Porque mucha gente si fue esperanza, recuerdo, en este movimiento de los rejudines, como un movimiento auténtico, pero después se filtraron unas fotografías donde salían con un, un montón de botellas de, de cerveza, pues, ¿verdad? Ya, ya uno fue develando. Obviamente la, la, la particular actuación de la dictadura en este tipo de casos, pero hay un antecedente anterior, que es Ocupa Ins. Sí, sí. Ocupa Inns, donde ese fue un, un ensayo social de este enfrentamiento que no, que nos dejó claro a muchos la, la, la falta de escrúpulos de la dictadura. Ellos iban con todo. Y cuando en esos días, pues recordamos... Eh, esa frase, esa tristemente célebre frase de Rosario Murillo, vamos con todo. Eh, eh, ese día de la, de la manifestación ahí en, en, el, en el Camino de Oriente salió golpeado, fuertemente golpeado Julio López, que estaba transmitiendo en la, en la plataforma de Onda Local, y quedó inconsciente varias horas. Fíjate que Julio todavía no se acuerda de, de, de cómo fue el amaqueo. Él trata de recordar y, y no puede. Sí. Eh, pero había el antecedente también de los miércoles de protesta. Sí. Recuerdo, y yo hice entrevista con un par de jóvenes en, en aquel momento, mujeres, que eran las guerreras de la democracia, que se habían articulado también a para protestar contra el, la, la falta de legitimidad del régimen por las elecciones del 2011. Entonces, todo esto fue creando, ¿verdad? Aquellas vapuleadas que le daban a, lo, a los diputados que participaban en esa marcha. Recuerdo en particular a uno de ellos ensangrentado, ¿verdad? Que fue hospitalizado. Sí, Entonces, yo todo esto fue la... antecedente de todo esto. Sí, yo recuerdo la imagen también de esa fecha de julio del 2015, de, de que era en ese entonces diputado en el Parlamento Centroamericano, Augusto Valle, que le dejaron el ojo así. O sea, Augusto vos, Valle, favor. correcto. Pero yo quería, a propósito de lo que usted estaba diciendo también, o sea, las manifestaciones, habían dos movimientos sociales en Nicaragua que le habían plantado cara a la dictadura de Ortega Murillo antes del 2018. El movimiento de mujeres, claro, sí, y el movimiento campesino también. ¿verdad? Inmediatamente después del Ocupaín, el movimiento campesino se moviliza eh, por la concesión eh, eh, canalera eh, otorgada eh, a Wang Jing, y fue, y no podemos negar de que el movimiento campesino fue, un muy, fue cardinal para la insurrección de, de abril del año eh, eh, 2018, ¿no? Eh, que además ahí yo creo que se, que se conjugaban una serie de, 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 de demandas también un poco más, más estructurales que también trascendían al tema eh, del canal del canal oceánico pero a mi generación en lo particular eh, ¿qué, qué, 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 y, y, ¿qué nos pasó? O sea, y voy a hablar de, de mi propia experiencia ¿verdad? yo tengo ahora mismo 28 años en eh, 2018 tenía 22 y medio por cumplir 23 eh, y, lo que nos, y lo que nos pasó es que gran parte de nuestra vida crecimos en, en autoritarismo con Daniel Ortega en el poder ¿verdad? Eh, y, tenemos muy pocos o vagos recuerdos, vividos, lo conocemos porque lo hemos leído, lo hemos estudiado, ¿no? Pero vivido de la democracia incipiente, que era prácticamente y únicamente electoral, de 1990 al año eh, 2007, ¿no? Entonces crecimos y hemos crecido bajo un mismo gobierno, bajo una misma familia, desgraciadamente, nuevamente vuelven los ciclos de la historia política en Nicaragua, bajo una misma familia. En el poder y bajo lo casi que los mismos actores políticos tomando las decisiones por toda, digamos, eh, eh, una sociedad. Pero al mismo tiempo crecimos con un sistema de partidos eh, incapaz de optimizar, de retomar, de capitalizar el descontento popular, incapaz de conectarse con las necesidades eh, del pueblo nicaragüense. Y cuando eso sucede cuando 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 hay, cuando digamos los actores políticos se desvinculan y ojo con esto porque nos toca tomar nota verdad y aquí también lo digo autocríticamente cuando los actores políticos se desvinculan y no logran conectar con las necesidades populares y peor en ese escenario que únicamente aparecían cada cuatro o cinco años cuando eran los procesos electorales pues las sociedades buscan eh, e identifican más bien el momento de movilizarse Digamos, por una demanda que las mismas sociedades encauzan y en este caso, bueno, la, la, la reforma a la seguridad social, pero había mucho más que eso, ¿no? Era ya todo un descontento generalizado, ¿verdad? Eh, y a la manifestación cruda y dura de una represión generalizada eh, de régimen eh, Ortega Murillo, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que ahora nos toca, seis años después, eh, tener un, hacer un balance, en efecto, general de este camino recorrido de lo que hemos recorrido, de lo que hemos aprendido estos seis años, ¿verdad? Y de eh, pues, los saldos pendientes que todavía tenemos para lograr, digamos, el objetivo principal que nos movilizó en abril del año 2018, que era transitar de la dictadura a la democracia, propiciar todo un sistema democrático en libertad para encauzar la, una de las demandas más principales. De que, que movilizó a toda la sociedad nicaragüense y es lograr una justicia sin impunidad, que los perpetradores paguen por los crímenes eh, eh, cometidos, ¿verdad? Y que por, de una vez, en, en, en tantos años, digamos, de abusos cometidos en el pasado, ante la sociedad nicaragüense hay un proceso de rendición eh, de cuentas, ¿no? Y evitemos en consecuencia, bueno, repetir estos ciclos constantes de violencia que nosotros... Parecerá que, que como sociedad nicaragüense eh, todavía no, no hemos cortado, digamos, eh, eh, eso, eh, esa constante, digamos, histórica. Bueno, empezaste a hablar sobre el, el, los partidos políticos. A tu juicio, ¿cuál fue esta ruptura de estos partidos políticos con, con la gente, con las necesidades de la gente? Recuerdo, por ejemplo, dos partidos beligerantes, el partido que en ese momento se llamaba... El movimiento Renovador Sandinista, y obviamente la, la tragedia que le pasó a los liberales, que no pudieron inscribir partido propio, y entonces se tuvieron que llamar primero a LN, después PLI, les quitaron el PLI, eh, después eh, trataron, bueno, finalmente organizaron el, el famoso C por L, Ciudadanos por la Libertad. Pero lejos de eso, las otras franquicias políticas estaban totalmente acomodadas. ¿Cuál reflexión podés eh, sacar a tu juicio de esta desvinculación de estos partidos políticos con la gente? Bueno, yo creo que como lo que nos toca es hacer un balance crítico, autocrítico eh, del camino recorrido de estos seis años, eh, pues a todos los sujetos políticos, actores políticos, estamos obligados a hacerlo precisamente para... Rectificar el camino andado, ¿no? Eh, yo, yo lo que creo es que uno, primero Daniel Ortega se encargó de pulverizar el sistema de partido, ¿verdad? Eh, pero también hay, un, hay errores eh, o más bien costos imputables a los dirigentes de estos partidos políticos, principalmente a partir del pacto Ortega-Alemán, ¿verdad? Y luego eh, la, in, la incapacidad que tuvieron estos dirigentes, en primer lugar, de ponerse de acuerdo. Eh, para lograr un consenso político principal, para evitar que Daniel Ortega volviera al poder. Y dos, eh, como la dictadura se encargó precisamente de, de pulverizar el sistema de partidos políticos, estos partidos empezaron a ensimismarse, a verse hacia ellos mismos, ¿verdad? A ver a, hacia los lados a los otros partidos políticos de oposición, con los que evidentemente competían también. Y se olvidaron, desde luego, de atender, bueno, las demandas del pueblo de Nicaragua, que en ese momento, y siempre han sido eh, múltiples, y que Daniel Ortega y Rosario murió por muchos programas eh, 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 de corte populista que implementaron con los cuatro, casi 5 mil millones de dólares de la ayuda venezolana, iban a resolver e iban a paliar, ¿verdad? Y evitaron acercarse a la gente. Pero además de, de, de acercarse a la gente, también, yo, 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 yo he creído que en algún momento los partidos políticos están llamados a eh, construir ciudadanía en el sentido de acercarse a los distintos segmentos de la sociedad, acercarse a los jóvenes y tener también en sus propias estructuras a eh, grupos partidarios jóvenes formados. Y en eso también fallaron, ¿verdad? Y si algo creo que como jóvenes tenemos que tomar nota de estos seis años es que... También, en parte, la insurrección popular agarró a gran parte de esta juventud eh, 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 movilizada sin la suficiente formación como para hacerle frente a un proceso político a largo plazo como el que nos ha, no ha tocado. Pero bien, creo que ahí hay un poco de, 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 de responsabilidad. Y luego me parece a mí que no, 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 no se supo leer de que, como ese sistema de partido está capturado, como decía. Como dice, dice la teoría, dice Guillermo Sartori, que el sistema de partidos políticos es la capacidad que tiene cada una de esas agrupaciones de interactuar entre sí, ¿verdad? De, de relacionarse entre sí, principalmente eh, 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 en, en el Parlamento, una vez se asignan los escaños. Como pierden esa capacidad, porque el, el sistema está controlado por Daniel Ortega y, 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 y Rosario Murillo, creo que también... Luego de que se, se, se estalla la insurrección de abril del 2018, no, ha, no, bueno, no han sabido leer, digamos, la situación en la que nos encontramos y que ya no estamos en un contexto eminentemente partidario ni en un contexto eminentemente electoral. La lucha política a partir del año 2018 es una lucha de resistencia en contra de la dictadura de Ortega Murillo. Y en algún momento hicimos una lucha de resistencia en contra de la dictadura de Ortega Murillo para lograr las transformaciones necesarias para, para que no fuésemos nosotros los que pateáramos el balde electoral en eh, el año 2028. 2021 al final fue la dictadura, pero nosotros tenemos un costo, no logramos ponernos de acuerdo y los partidos políticos que en ese entonces tenían certificación legal, también tienen un costo altísimo en esto, no más que, lo que, que, que nosotros que no, tenemos, eh, no somos miembros ni militantes de un partido político. Y el segundo, y, y más aún, luego de, de, del año 2021, esta es ya una lucha política de resistencia en contra de la dictadura. Y esto hay que verlo así: es decir, la lucha política es el gran contenido en el que en algún momento habrá una lucha electoral, pero este no es el momento, porque necesitamos nosotros cambiar la correlación de fuerzas para que Nicaragua pueda aperturarse, digamos. La competencia política. Entonces, creo que todavía ahí hay una falla no en cómo estamos leyendo este momento y cómo estamos leyendo esta lucha en contra de la dictadura. Esta es una lucha de resistencia, esta es una lucha de nuevamente reconectar con el pueblo nicaragüense sublevado, esta es una lucha de manifestar nuestra propia apuesta, propuestas hacia la gente que hoy sufre los embates de la dictadura de Ortega Murillo y que también se corre un gran riesgo, me parece a mí, a lo cual apuesta Daniel Ortega eh, eh, y Rosario Murillo y es a despolitizar a la sociedad. Y la despolitización de la sociedad claramente pretenden hacerlo con el instalamiento de un sistema, la instauración de un régimen policial, digamos, de un régimen, un estado de sitio de facto impuesto en las calles, eh, pero también eh, nosotros ahí tenemos, digamos, un reto, claro, de mantener la esperanza. Al pueblo de Nicaragua de la necesidad de un cambio político y de un cambio social, en tanto en cuanto a las circunstancias estén, están, como en este momento están, digamos, suscitándose, eh, pues digamos, no hay oportunidad para que el pueblo nicaragüense eh, pueda, digamos, cambiar su propia realidad y las familias nicaragüenses cambiar esa realidad de hambre, de exclusión, de migración y de desplazamiento en que la tiene la dictadura, eh, eh, digamos, enmarcada. Asistimos nosotros a las elecciones del 2006 y producto de la división de las fuerzas liberales que no supieron advertir el peligro que eso suponía, le dio independientemente de los resultados finales que son cuestionados, eh, Ortega se hizo de, de, nuevamente de la presidencia y entonces del 2007 al 2011. Los dos primeros años yo recuerdo muy bien que ellos estuvieron abocados a, la, eh, a destrabar el, el aspecto jurídico que impedía la reelección. Cuando lo lograron, entonces se desataron. Pero vamos a, te, te lo voy a poner en esto. De ese periodo que va del 2007 al 2011, Ortega... Eh, con sus viejos adversarios de la década de los 80, llega a un gran acuerdo. Estoy hablando de los grupos fácticos representados por la Iglesia Católica, que en la década de los 80 había sido eh, un, un fuerte oponente, y con el gran capital, que en la década de los 80 Ortega había golpeado fuertemente, los había confiscado, les había expropiado. Eh, pero esta vez él los lo suma, perdón, lo suma a su proyecto. Y vemos a una iglesia católica que en medio de todo el boato del poder participan ahí complacidamente. Y vemos a la empresa privada, inclusive en, en su más alto representante, ¿verdad? Ya para el siguiente periodo que va del 2012 al 2016, decir que Nicaragua debe ser replicado a nivel centroamericano porque el modelo funciona excelentemente es el periodo de las vacas gordas la cooperación venezolana está en su punto, etcétera ¿qué hizo? a tu juicio, que hubiese un crack, ¿verdad? pero debo decir que también hubo un punto de inflexión que va del periodo 2012 al 2016 y se signa en el 2014 que es la famosa Gracias. carta Sí, de mayo del 2014. Conference. 21 de mayo de, del 2014 que marca un antes y un después en el término del planteamiento de la política. En 2016, ¿qué pasó a tu juicio? ¿Qué, qué, qué pasó ahí si Ortega tenía toda las la velas y el viento a su favor? ¿Qué pasó el 2018? Yo iba precisamente a hacer referencia a ese hecho de mayo del 2014, cuando en el seminario de Fátima se reunió Daniel Ortega y Rosario Murillo con la conferencia episcopal en pleno. Mm. La conferencia episcopal le presentó, no me acuerdo, eran 30, 50 puntos. Eh, entre ellos estaban evidentemente los que le interesaban a la iglesia, pero también había un punto que le interesaban a toda la sociedad nicaragüense. El tema del sistema electoral, por ejemplo. El tema de eh, la independencia de los poderes del Estado de la elección de los magistrados de, del, del Consejo Supremo Electoral de la Corte Suprema de Justicia. ¿Verdad? Eh, de tal suerte que ya el, el, el rol que toma la Iglesia Católica en el año 2018 ya tiene un antecedente muy fuerte, de propuesta incluso, ¿no? Y, 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 y de vocalizárselo y decírselo a, 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 al par de, 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 de gente, ¿no? A, a Ortega y a Murillo. Ahora, el gran... El gran error, me parece, de los poderes fácticos eh, fue creer de que Daniel Ortega eh, en algún momento estaba dispuesto a entregar el poder político. Y fue también no ver, me parece a mí, eh, el ejercicio autoritario y despótico del poder de Daniel Ortega. Es decir, el hecho de que Daniel Ortega consensuara las principales decisiones del país con ellos no era suficiente para que toda la sociedad estuviese conforme con esa gestión porque además ese acuerdo beneficiaba a unos pocos que tienen mucho además pero mm. perjudicaba a muchos que han tenido pocos toda la vida y eso eh, eh, tenemos que decirlo porque es la realidad y la realidad no la podemos ocultar y el otro error principal fue creer de que Daniel D Ortega iba a respetar ese acuerdo eh, constitucionalizándolo, es decir, estableciendo en el texto constitucional que en Nicaragua había un modelo de diálogo y consenso entre empresa privada, gobierno, trabajadores, ¿verdad? Y además, citar a este eh, eh, empresario que, al cual vos has hecho referencia en exposición de motivos del texto constitucional. Parafraseado, ahí está, en la exposición de motivos de la iniciativa de la reforma de la constitución política, ahí está citado una paráfrasis. De este empresario, sobre la necesidad de la constitucionalización de este modelo, que además lo dijo en televisión nacional, ¿verdad? El gran error fue canjear esos intereses, ¿verdad? Ese supuesto mecanismo de diálogo eh, para el beneficio de la economía del país, que insisto, era para la economía de unos pocos que han tenido mucho en perjuicio de muchos que han tenido poco toda la vida. Eh, canjear eso. Eh, para que Daniel Ortega se perpetuara en el poder, para que Daniel Ortega pusiese en el texto constitucional que se podía reelegir hasta que la muerte se lo impidiera, ¿verdad? Eh, pero además, eh, canjear eso a cambio de sepultar el Estado de Derecho en Nicaragua, que eso es lo que pasó en la reforma al texto constitucional del año 2014. Y tan es así que eh, ese modelo se rompe en el año 2018 porque la reforma al sistema de seguridad social es una reforma unilateral que al final Daniel Ortega quiso componerla diciendo en Televisión Nacional que iba a nuevamente a dialogar con los empresarios para que esa reforma eh, pudiese eh, ser, ser digamos consensuada con algunos, con algunos sectores, pero ya era demasiado tarde, ya ese, ese, ese modelo estaba inexorablemente roto y no necesariamente por los términos de desvinculación que supuestamente Ortega tuvo eh, en abril del año 2018, estaba inexorablemente roto porque la sociedad nicaragüense estaba manifestando su hartazgo con un sistema que únicamente estaba favoreciendo a una élite política y a una élite económica en Nicaragua, ¿verdad? Eh, y yo tengo que decir en favor de eso que, eh, pues, ahora a, en favor de, 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 de los empresarios, que hubo empresarios. Que fueron críticos antes del año 2018, ¿verdad? Y hubo empresarios que claramente se colocaron eh, del lado de la democratización del país luego de abril del año eh, 2018. Algunos pagaron, pues, con su propia libertad ambulatoria, eh, eso, ¿no? Ahora bien, creo que, eh, por eso yo decía que eh, abril es un. Es un, es un Par de agua, digamos, ¿no? Eh, en la movilidad política, en la movilización política, en la movilización social en Nicaragua. Pero además que trascendió a lo que anteriormente hubo y que ahora mismo nos trasciende también a las propias organizaciones. Pero que creo que es un faro de esperanza para construir una nueva cultura política, para construir una nueva forma de hacer política y para lograr transitar, insisto, a la democracia eh, con justicia. ¿Verdad? Eh, y creo que también sirvió por primera vez en la historia de Nicaragua para que, y esto a alguna gente no le gusta decirlo, pero es una realidad, no le gusta escucharlo, perdón, para que salieran otras banderas también, junto, a, junto con la bandera de la reivindicación por la democracia, la justicia y la libertad de Nicaragua, también salieran otras banderas de movimientos sociales, ¿verdad? Otras reivindicaciones de movimientos sociales que durante años le habían plantado cara a Daniel Ortega eh, eh, y Rosario Murillo, ¿no? Eh, en un reflejo también de unidad nacional que se que se evidenció y manifestó durante todos esos meses de, de insurrección popular eh, en Nicaragua ahora creo que y lo que nosotros nos toca en la concertación democrática y el resto de organizaciones políticas de la oposición es nuevamente eh, hacer un balance evidentemente autocrítico de, 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 del camino recorrido pero lograr un consenso político y un consenso, un consenso político, un acuerdo político base, ¿verdad? Que permita crear una alternativa política en contra de la dictadura y que permita nuevamente eh, que, que, que pueda optimizar y capitalizar ese descontento popular que hay, digamos, en, en Nicaragua. Y ese es el reto que nosotros eh, eh, y nosotras estamos teniendo. Y el reto es con los actores políticos y los actores sociales que tenemos. Y que están ahí en la palestra eh, política en Nicaragua. Esos son los que tenemos bueno, y con eso creo que tenemos que, que lograr ponernos de acuerdo. Bueno, yo quería, yo quería también adentrarme en verdad al, al tema este del famoso encuentro propiciado también en, en, en la estructura de la iglesia, eh, donde se reflejó pues un. Se cifraron las esperanzas del pueblo de Nicaragua para buscarle una solución pacífica a la crisis en el famoso diálogo, un diálogo que está todavía presente en la mente y en el corazón de muchos nicaragüenses, sobre todo cuando el dictador pide la lista de los muertos. ¿Cuál lista? Dice cínicamente en Televisión Nacional y los jóvenes le, le leen los nombres de los asesinados por la dictadura. Eh, ¿Qué balance haces de ese momento de diálogo? Eh, ¿Qué enseñanzas, qué lecciones sacas de él? Para que luego hablemos, ¿verdad?, de las organizaciones que se han venido conformando a lo largo de estos seis años en la búsqueda, pues, de una, de una entidad política, de un sujeto político que le planteara a la dictadura. ¿Cuál es tu, tu percepción sobre ese primer encuentro? Eh, que se dio en, eh, buscando pues, una solución política, pacífica, a la grave crisis que ya a esas alturas, abril, mayo, ¿verdad? ya se tenía configurado en, en el ámbito nacional. Sí, yo hace unos días estuve repasando ese momento de mayo, eso ha sido como 19 de mayo, una cosa así. Algo así. De, sí. y de, del año 2018, a propósito de, del fallecimiento del doctor Carlos Tunerman, ¿verdad? Que además tuvo una de las participaciones más brillantes ese día, que en paz descanse. Eh, y es por primera vez que al menos yo veo a un Daniel Ortega eh, sin capacidad de imponer, y, la, y, 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 a, y, a la, y a la Chayo, sin capacidad de imponer eh, esa barrera de censura. Que ellos tenían la capacidad de hacerlo en sus comparecencias públicas sin que nadie le dijese algo distinto a lo que ellos querían que, querían que le dijeran es decir se veía a un daniel ortega acorralado y a una eh, rosario Murillo eh, también me parece que es un momento que, que pasa la historia de nicaragua cuando además que le dicen a daniel ortega lo que se me decía escuchar eh, pero pasa sobre todo ese momento que por primera vez le dicen a Ortega: Uso responsable de estas muertes, de cada una de estas muertes, ¿verdad? Se le, creo que es un hecho sin precedente respecto a la imputación ante la memoria colectiva de, esa, de, de esas muertes que es responsable del Estado, que evidentemente el, 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 eh, eh, su más alto representante es Daniel Ortega y, y Rosario Murillo. Eh, eso, pero por otro lado, eh, me estaba, estaba repasando. Ese discurso del doctor Tunerman, que a mí me pareció que pone los puntos sobre la IES, ¿verdad? Y es decirle al norte: Usted sabe lo que dice esta constitución política y usted debe el el máximo jefe de la policía porque se le hicieron a su medida. Pero antes del doctor Tunerman había hablado eh, Monseñor Mata. Monseñor Mata, que también toca, digamos, el, eh, el fondo del asunto. A mí me parece que. Al Final era un pudo haber sido es una oportunidad para resolver la crisis, verdad? Pero creo que hubo dos cosas claras que no que, que no eh, que evitaron que eso fuese así: la primera es que Daniel Ortega nunca tuvo voluntad de resolver la crisis, verdad? Y nunca tuvo voluntad de eh, democratizar el país para que hubiese, digamos, eh, eh, una transición pacífica a la democracia. Eh, más bien ellos lo que hicieron fue ganar tiempo para preparar toda la operación eh, limpieza en, en los momentos más sangrientos de la, de la represión de la dictadura orteguista. Eso es primera cosa. Y en segundo lugar, eh, creo que eh, no había una interlocución orgánica, quiero decirlo. O sea, había un montón de gente en las calles, habíamos un montón de gente resistiendo. Pero orgánicamente no había, digamos, una, eh, una interlocución clara con respecto al régimen. El régimen estaba representado por Ortega y por, por el filibustero de, de Denis Moncada. Eh, pero no había una interlocución clara, eh, cohesionada del otro lado. A propósito del colapso del sistema de partidos en Nicaragua, a propósito del colapso del sistema de partidos, ¿con quién hubiese sido el diálogo nacional? en un país con un sistema de partidos medianamente funcional con la sociedad civil y con los partidos políticos esa, esa mesa eh, parte de esa mesa del primer diálogo nacional es un reflejo claro de que los partidos políticos habían colapsado de que el sistema de partido de ortega lo había implosionado precisamente para no tener con quién interlocutar para no tener con quién dialogar y con quién dialogaba? con empresa privada. ¿Verdad? No tenía necesidad de dialogar con los partidos políticos, pero cuando hay una necesidad de que el, el, de que el producto de la crisis tiene que haber un, una suerte de diálogo, ¿verdad? Eh, hay, una, hay un vacío de, 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 de interlocución, de una alternativa distinta a eh, Daniel Ortega y, y Rosario Murillo. Ahí se iba a discutir, por ejemplo, una reforma electoral que era, una, era parte de la agenda de democratización que propusieron los obispos, que incorporaba una serie de reformas a la ley electoral, que, que para marzo del 2019 hubiese elecciones a todos los niveles, incluyendo elecciones municipales, que incluso incluían el establecimiento o la reinstauración legal de las, de las asociaciones por suscripción popular, me acuerdo. Pero el tema es que con quién se iba a negociar de eso, ahí no estaban los partidos políticos. ¿Qué estoy tratando de decir? De que ese diálogo es un reflejo claro de un colapso de un, del sistema de partido y de esa, ese modelo de diálogo que había instaurado Ortega con un grupo determinado o, o con, los, eh, con los representantes más altos del gran capital eh, nicaragüense. Sin embargo, bueno, creo que si hay algunas cosas positivas que destacar eh, de, de, ese, de los resultados de ese diálogo. Si podemos llamarlo así, es eh, la llegada del grupo, de expertos, del grupo independiente de expertos interdisciplinarios de derechos humanos de la Comisión Interamericana, que es el primer informe en el marco del sistema interamericano que le dice a Daniel Ortega y Rosario Murillo: Ustedes han cometido crímenes de lesa humanidad en este país y tienen que responder por eso. Y es el primer informe que insta a la comunidad internacional a activar los mecanismos de jurisdicción universal. El otro gran, el otro logro que me parece muy importante es que haya venido la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que luego fueron expulsados, ¿verdad? Eh, y el logro es que también se ha instalado un mecanismo de seguimiento para el caso de Nicaragua, que es el, el, el MECENI, ¿verdad? Eh, y el otro tema que yo creo que es importante es que se demostró que la dictadura de Ortega Murillo no es infalible, que Tuvieron en un primer momento, y yo creo, esta es mi opinión, de que van a tener que al final terminar, digamos, de alguna manera cediendo y abriendo en Nicaragua la competencia política, y para eso hay que hacer muchas cosas. Pero esa figura que nosotros veíamos ahí, que Daniel Ortega no escuchaba las críticas, que Daniel Ortega no le importaba absolutamente nada, ese día quedó eh, totalmente eh, demostrada, eh, digamos, su. Eh, su debilidad. Me parece a mí que es otro elemento importante eh, a anotar. Pero si hay que hacer un balance de antes del 2018, creo que esa mesa es, es sintomática, ¿no? ¿Y qué pasó con los jóvenes? Bueno, vos como joven ya nos contaste parte de tu trayectoria, pero antes del programa decíamos, bueno, tengo el interés de, de que comparezcan los jóvenes acá, de que hagamos un balance público de cara a los nicaragüenses eh, que están en Nicaragua y que están regados por el mundo ahora, producto de esta crisis política, social y eh, económica. ¿Dónde está Maya Coppens? Eh, ¿Qué pasa con Alejandra Centeno, con Yaritza Mairena? Eh, ¿Dónde están tus tu, 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 tu viejos camaradas? Eh, bueno, algunas... De las personas mencionadas, no, no, no necesariamente coincidimos en, en espacios políticos organizados. Uh -huh. Creo que, eh, pues, no puedo hablar por ellas, ni mucho menos. No, no, eh, te, te lo, la, la pregunta es: ¿qué pasó con estos jóvenes? Sí. Es decir, en la dimensión juvenil que. que fueron protagonistas y que pagaron con cárcel y con destierro y con desnacionalización algunos de ellos. Eh, pues decidieron eh, estudiar, decidieron otros rumbos. Sí, sí. Creo que algunos siguen políticamente organizados, ¿no? Y yo creo que sus comparecencias en redes sociales, en medios de comunicación, dan cuenta de eso. Sin embargo, creo que eh, algunos eh, asumieron costos muy altos. Asumieron costos muy altos y creo que tomaron una, algunos pues, una decisión legítima de, de formarse, de culminar sus carreras, eh, entre otras cosas. Pero yo quisiera complejizar la cosa, es decir, eh, ¿qué pasó con todo ese movimiento de jóvenes en toda Nicaragua, no solamente en los mediáticos? ¿Verdad? En, mm. si, uh, si hubo un sector generacional que fue la vanguardia o que encabezó, vamos a decirlo así, la lucha popular en el año 2018 fueron los jóvenes. Eh, uh -huh. Recordará que proliferaron en todo el país los movimientos 19 de abril. Eh, ¿Y qué pasó? Pues, o sea, ¿dónde están todos esos jóvenes? Algunos evidentemente están exiliados, eh, 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 asumiendo los costos de su participación política, ¿verdad? Eh, otros han retomado su vida. Pero creo que todo eso tiene una explicación y yo creo que no debemos hablar de dónde están ahora mismo, por qué unos se apartaron, por qué otros se vincularon del movimiento político. Esta es mi opinión personal. Me parece que eh, esto está muy, muy relacionado con cómo surge el movimiento. O sea, surge esto, hay una insurrección que es espontánea, por mucho que digan que es conspirada, es totalmente espontánea, y ahí surge la necesidad de que se organicen los distintos eh, sectores y que se organicen en consecuencia los jóvenes que no estaban organizados habían algunos unos muy pocos quizás que habían estado organizados antes pero que no estaban organizados verdad y entonces atípicamente se organizan espontáneamente se organizan pero también muchos organiza, la, la, la organización la formación de todos estos movimientos que se da en el fragor de la insurrección también se, se da pensando de que Daniel Ortega, que la dictadura iba a caer muy prontamente. Estoy haciendo aquí, estoy diciendo bien crítico, bien autocrítico para tratar de dar una explicación. Pensábamos que la dictadura iba a caer prontamente, todos, una gran mayoría pensábamos así, que la dictadura no llegaba a más de mayo, a más de junio, ¿no? Eh, o que iba a caer pronto, en el corto plazo, ¿no? Sin embargo, vimos que no fue así que más bien la dictadura responde con una mayor represión y se alarga el proceso político, ¿verdad? Hasta nuestros días, ¿verdad? Y ante eso, creo que gran parte de este movimiento político no estaba preparado, eh, por diversas razones. Una razón que creo yo eh, 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 que puede ser válida es que no estábamos formados para una lucha política a largo plazo, ¿verdad? A diferencia... A diferencia de lo que pudo pasar en los años 60 y 70, ¿verdad? Eh, los cuadros del, en ese entonces, bueno, no, no voy a hablar del Frente Sandinista porque no, no me interesa, pero de una serie de organizaciones que hubo para combatir a la dictadura somocista, entre los años 60 y 70, la organización y la formación era para una lucha a largo plazo, para sacar a la dictadura que, que estaban claro que no era lo inmediato que iba a salir, que iba a caer Somoza, ¿verdad? Ese no fue nuestro caso, precisamente, ¿no? Y entonces, a, de, a partir de eso, entonces no creo que nos faltó formación eh, y comprensión de que esto es una lucha a largo plazo, preparación para hacerle frente a una lucha a largo plazo y, por otro lado, eh, dimensionar el fenómeno. Creo que todavía a veces, eh, a veces no dimensionamos y esto ya no es un problema únicamente de los jóvenes, ¿verdad? No dimensionamos el fenómeno al que nos estamos enfrentando, no hemos dimensionado correctamente seis años después al enemigo, no hemos dimensionado el tipo de lucha política en la que estamos. Y también, eh, si creemos que podemos ser actores políticos en la Nicaragua pos-Ortega, tampoco hemos dimensionado la complejidad que eso va a implicar, ¿verdad? Que no va a ser una cosa de soplar y hacer botella. Yo creo que la transición de 1990. Es así de pequeña al tipo de transición de complejidad que va a vivir Nicaragua y los costos que ya se han asumido en cuanto a desgarramiento humano, desgarramiento del tejido social, de las relaciones humanas, ha sido totalmente mayor al que se vivió en los años eh, 80 y que se trató de darle, digamos, abordaje en la transición de 1990. Entonces, creo que esas son, digamos, algunas de, la, de las explicaciones. Y finalmente porque no, toda, no todo es por, por, por nuestra falta de formación o por nuestra falta de dimensión del fenómeno. Creo que, y tengo que decirlo, al, 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 al alargarse esa, el proceso político, al no estar preparados para ese proceso político, quienes surgen nuevamente, quienes vuelven a ser parte de los actores a quienes se dirigen los focos de atención, esa clase política a la que nosotros hemos, por así decir, eh, nos hemos opuesto, hemos criticado, y esa clase política en contra de la cual también hay unas, hay parte, eh, 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 es causa de esta gran movilización popular de abril del 2018, de, una, de, 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 de la movilización juvenil, ¿verdad? Entonces vuelve nuevamente esta clase política a la palestra, ¿verdad? No necesito nombrarlo porque es claro, vuelve esta clase política a la palestra y vuelven a ser parte de los actores. Eh, 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 digamos, de diálogo, de interacción, eh, los distintos sujetos con los que la oposición debe lograr eh, acuerdos, ¿no? Eh, ¿Hubo un desplazamiento en consecuencia de esta clase política a algunos jóvenes movimientos juveniles relevantes? Puede ser, puede ser, no vamos a decir que, no vamos a ser categóricos en decir que no. Eh, pero, entonces, ante este estado de cosas en el que estamos, que no lo podemos cambiar hoy, qué es lo que podemos hacer bueno yo lo que creo yo yo siempre he creído de que las luchas políticas se ganan librándolas y se ganan librándolas dentro de nuestros propios espacios en contra de la dictadura de ortega murillo que de, donde debemos converger hoy esos actores de la que de la vieja trayectoria política y los de la nueva trayectoria política vamos a, a decirlo así aunque a veces eso se entremezcla eh, ¿debemos converger hoy para hacerle frente a la dictadura de Ortega Murillo? Sí, debemos converger hoy, ¿verdad? Eh, y por eso creo de la importancia y la necesidad de que los jóvenes eh, sean parte, digamos, de estas concertaciones y de estas eh, confluencias. Y aquí quiero decir una cosa, nuevamente autocrítico, con esto termino esta parte, también, por desgracia, ha habido eh, una réplica de esos vicios de la vieja de los viejos actores políticos en los dirigentes políticos jóvenes que no lo podemos obviar tampoco y si queremos hacer las cosas distintas también tenemos que señalar eso y tenemos que rectificar esos vicios violentos componendistas eh, etcétera etcétera pues que yo creo que que es importante que lo tengamos presente logrará la concertación democrática nicaragüense conjuntar a la mayor cantidad de fuerzas políticas opositoras al régimen en resistencia en contra del régimen de Daniel Ortega en el menor plazo posible y con efectividad para plantarle cara a la dictadura, Juan Diego. Ese es el reto, pero además del reto, estamos obligados a construir. Eh, estamos obligados a identificar puntos de conexión. Porque si algo nos deja estos seis años, ¿verdad? Es que ya no hay mucho espacio para los errores. No hay mucho espacio para algo con lo que rompió la insurrección de abril del 2018. Y es las representaciones ideológicas, las distintas procedencias ideológicas, eh, la sobreposición de la derecha sobre la supuesta izquierda. Y viceversa, etcétera. Lo que se requiere es la conformación de una fuerza política plural, ¿verdad? Eh, representativa de las demandas y anhelos de abril del año 2018, sí, es una realidad, ¿verdad? Pero no se requiere esa eh, eh, mecánica, ¿verdad?, esquemática de eh, representarnos o de reflejarnos o de manifestarnos alrededor de bloques políticos ideológicos. Yo creo que estamos obligados a eh, eh, hacer converger y establecer puntos de conexión, puntos de diálogo y de acuerdo con los principales sectores eh, de la oposición eh, nicaragüense, ¿verdad? Eh, y estamos en la obligación de construir algo que nos ha sido bien difícil en estos seis años: construir un interlocutor, construir una alternativa política, ¿verdad? Una alternativa política que debe, al menos, Establecer clara, insisto, las apuestas, las propuestas para eh, cambiar la realidad del pueblo nicaragüense. Yo siempre he dicho, es la, la realidad de la dictadura hacia el, la sociedad nicaragüense, de la vigilancia, de la persecución, de la cárcel, del destierro, de la migración y del hambre. La realidad que debemos proponerle, contraria a esa que ha impuesto la dictadura, es de esperanza, de futuro, de democracia, de libertad, de trabajo y de un nuevo orden económico. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? Creo que también el otro reto es eh, comunicarle y acordar una ruta hacia la transición democrática, una ruta hacia la salida de la dictadura eh, 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 del poder. ¿Cuáles son los distintos hitos a los que nosotros nos comprometemos cumplir para salir de la dictadura? Pero insisto, como parte de toda una estrategia de resistencia política al régimen Ortega Murillo, ¿no? Eh, y en la resistencia política, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita voluntad política, se necesita disposición de los distintos actores políticos y nosotros en la concertación hemos manifestado cada vez más claramente esa, esa eh, disposición, pero también se requiere cada día más eh, irradiar los efectos de la construcción de una alternativa para generarle convicción al pueblo del cambio político y el cambio eh, eh, social. ¿verdad? entonces yo creo que ese es el gran, el gran reto que, que tenemos, desde luego, eh, esa construcción de esa alternativa con unas propuestas, con un, eh, una hoja de ruta de salida y de transición en contra de la dictadura eh, eh, Ortega Murillo. Y en eso estamos eh, desde luego trabajando. Y ojalá, en el marco de la complejidad que esto eh, implica, porque el tema, la unidad no se decreta, desgraciadamente quisiéramos agarrar un papel y decretarla en un papel. Pero es mucho más complejo que eso, porque el problema que estamos viviendo es más complejo. El problema que vive la gente en Nicaragua es más complejo, incluso que eso, ¿verdad? Y el país es más grande que nosotros, y eso tenemos que cada día comprender más los dirigentes. Nicaragua es más grande que una determinada agrupación política de derecha. Nicaragua es más grande que una determinada agrupación política progresista. Nicaragua es mucho más grande que las distintas organizaciones que están ahí, que necesitamos recuperar, digamos, eh, eh, la credibilidad. Eh, de la ciudadanía. Y eh, 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 por otro lado, en consecuencia, como esto es bien complejo, requiere ir generando acuerdos, ir generando acuerdos, pero yo creo que este año debe, de, debe de ser el año donde tenemos que crear las condiciones, cumplir los presupuestos necesarios a lo interno para crear esa alternativa y presentársela al pueblo de Nicaragua. Y decirle: esta la alternativa política, una alternativa política, plural, con distintas capacidades de incidir que está ejerciendo estas y estas y estas acciones para debilitar a la dictadura y que esperamos en el corto plazo, el corto y mediano plazo, cambiar el estado de cosas en Nicaragua para que realmente la dictadura de Ortega Murillo salga del poder, pero además de que salga del poder, paguen por los delitos que han cometido, ¿verdad? Y lograr encauzar y manifestar también un compromiso con la justicia sin impunidad con ante la organizaciones de víctimas que creo que es, otro, es una de las cuestiones principales. Eh, hablaste de no bloque político por ideología. Eh, en estos seis años han hemos asistido los nicaragüenses y el periodismo también a ver cómo emergen nuevas organizaciones de toda índole. Hay movimientos campesinos, hay movimientos de la sociedad civil, eh, hay nuevas expresiones de la sociedad civil y ya no digamos en el terreno político, eh, que no necesariamente se han agrupado bajo eh, el concepto de partidos políticos, porque, bueno, si lo hay, hay algunos de facto, por ejemplo, el Partido eh, Humanístico Social Cristiano, para citarte uno, o el PAC, o UNAMOS, o el eh, Ciudadanos por la Libertad. ¿Cómo se mide el peso político que cada organización pueda tener? Eh, te voy a poner el ejemplo. Sí. América con su, su régimen supranacional, eh, la OEA, independientemente de lo grande que pueda ser Canadá y lo que pequeño que pueda ser eh, Puerto Rico, ¿verdad? O, bueno, Puerto Rico, pues República Dominicana, ¿verdad? En, en una de las de las Antillas mayores. Eh, es un voto en la OEA. ¿Cómo miden ustedes en términos eh, políticos el peso específico que cada organización tiene para buscar representatividad? Bueno, entiendo perfectamente el ejemplo. Creo que es, esto es, digamos, mucho más complejo que el tema de, aunque sé que existe una problemática en los organismos internacionales respecto de eso. Pues, o sea, claro. que son del tamaño de Managua, por ejemplo. Votando como vota Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ahí el criterio es que son países. Exactamente. Verdad, independientes, exactamente. pero... Eh. Y tienen existencia legal también. Vamos a ver. Claro. Muchos creemos que estamos en un momento en donde lo, lo que debemos optimizar y capitalizar hoy no es el peso que tengan las determinadas organizaciones por una razón. No tenemos capacidad de medirla. Eh, eh. Cuando digo que no tenemos capacidad de medirla es que las estamos en una circunstancia tan atípica que es bien difícil de un estado represivo como el que existe en Nicaragua digamos uh -huh. medir el tendido territorial de, de una agrupación que fue partido político con una agrupación que surgió a raíz de la insurrección de abril del 2018 porque me podría presentar ese partido político sus listados que en algún momento presentaron al Consejo Supremo Electoral uh -huh. y cómo lo impugno por ejemplo, pues, o sea, cómo lo fiscalizo cómo lo audito por eso creo que es bien difícil, ¿verdad? O sea, no hay parámetros correctos y exactos. Esa es una cosa. Y lo segundo, es que lo que debemos sobreponer hoy al tema de los pesos políticos son los acuerdos. Es los acuerdos que manifiestan la disposición hacia dónde estamos dispuestos de caminar juntos, cuáles son los límites y alcances de nuestras alianzas políticas. Ok, nuestro límite y alcance de la alianza política es que vamos a llegar a la transición democrática que va a implicar eso antes, de, durante y después de la dictadura de Ortega Murillo. O los límites de nuestra alianza va a ser una vez se aperture la competencia política en Nicaragua y haya un proceso electoral. Hasta ahí llegó nuestra alianza. Eso es importante aclararlo. Entonces yo creo que hay que sobreponer los acuerdos, pero otra cosa que hay que sobreponer, mm. porque necesitamos nosotros convertirnos en una alternativa y, la, y, y, el, y un actor político se convierte en una alternativa. Porque hay actores políticos que pueden ser una alternativa y hay actores políticos que no son alternativa. Y nos convertimos en alternativa desde el momento en que nos, nos identificamos como tal, reunimos a los actores que nos den esa fuerza, pero desde el momento en que podemos tener, obtenemos la credibilidad suficiente de la ciudadanía nicaragüense, de un determinado sector de la sociedad. Y desde esa perspectiva... A de, en, en, en lugar de propiciar los pesos políticos, hay que propiciar las capacidades de influencia que tienen las determinadas organizaciones y personas con determinados sectores de la sociedad nicaragüense. ¿Qué estoy tratando de decir? Yo soy parte del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Hay un sector importante, hay un sector determinado, más bien, que tiene una cierta identidad, que se identifica con la Unidad Nacional Azul y Blanco, coadyuvo para que los esfuerzos de la alianza política y de la concertación generen efectos, verdad, en ese segmento. El movimiento de mujeres coayuda para que los los efectos que se quiere que genere la alianza política, la concertación en el movimiento de mujeres, pues eh, se manifiesten. Los que y así viceversa los campesinos y así también el, eh, los lo, eh, los distintos partidos políticos. ¿Cuál debe ser el objetivo de un partido político independiente, más allá del tema ideológico, es generar incidencia, que la alianza de la que es parte también genere influencia en su militancia, en su base, en sus sectores, en los determinados segmentos, igual con quienes son parte o han sido parte de los gremios empresariales, ¿verdad? Entonces yo creo que eh, más que medir, porque eso es bien difícil en este contexto, vamos, va a llegar el momento de los pesos políticos, ¿verdad? Y sobre todo cuando se abra la competencia política en Nicaragua y todos estemos claramente organizados como estábamos todavía hasta el año 2021. ¿Verdad? Eh, pero una cosa más, y con esto me caigo. Yo el otro día, porque producto de la complejidad uno está constantemente aprendiendo en esto, entonces yo eh, me di a la tarea de leer en algunas experiencias comparadas cómo se arman las coaliciones políticas en otros países. Entonces, ¿cómo se arma la.? Estaba leyendo una experiencia en México, cuando el PAN era un, el principal partido, uno de los principales partidos políticos en México, ahora quedó reducido, que ellos tenían algunos parámetros, y habían dos que yo quisiera destacar. Uno es la fuerza electoral. El tema es que nosotros hay partidos políticos que no podemos medir su fuerza electoral, por varias razones, porque no, ta, no, han, no, no estamos en un contexto electoral, porque no han participado en las últimas elecciones, y aunque así fuera, la autoridad electoral no es creíble. Y el otro elemento es el tendido territorial que no necesariamente se equipara a la fuerza electoral, ¿verdad? Pero también en circunstancias como esta, en donde tenemos, bueno, no, no voy a dar detalles, pero en circunstancias como estas eh, eh, es bien complicado, es bien difícil eh, medirlo. Yo ya le di una, una explicación por eso. ¿no? Entonces yo creo que ante la imposibilidad, esta etapa tiene que ser paritaria y como es una etapa paritaria hay que sobreponer los acuerdos. Y además las capacidades de incidencia que tienen estos distintos, estas distintas organizaciones, en el caso de la concertación, que también hay personas con importantes márgenes de influencia, que pongan a disposición su influencia a, la, a, la, a, a los objetivos de la concertación por una razón. Nos vamos a convertir alternativa política en tanto en cuanto obtengamos distintos niveles de validación ciudadana. Y ese debe ser el objetivo principal. Hablemos un poco de los liderazgos. Ya, 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 ya te voy a soltar porque ya veo que tenés, tenés de compromiso. Hablemos de los liderazgos. No es lo mismo un liderazgo que emerge para el contexto de unas elecciones. No hay elecciones en Nicaragua en este momento. Y un liderazgo en, en resistencia, en contra de la dictadura. ¿Cómo lo perfilan? ¿Qué han hablado ustedes sobre los liderazgos? ¿A quiénes a, eh, ustedes observan? que han venido generando ese liderazgo en diferentes sectores. Sí, yo creo que hay liderazgo, claro, notorio, unos más que otros, ¿no? Eh, esto no debe ser, esto no es una lucha de liderazgo, yo creo que eso está, está claro. Pero como esta es una lucha, es, nuevamente una lucha política de resistencia, que hay una etapas que hay que ir pasando, ganando vaya que necesitamos ir saltando para hacer una metáfora con el, la carrera de vallas del atletismo mm. creo que la clave está en esto y yo en algún momento se le he dicho a uno que otro líder político los liderazgos políticos hoy tienen que poner a disposición su liderazgo personal para lograr obtener los consensos políticos para ser puente para identificar los acuerdos para lograr un gran consenso político entre las principales organizaciones y plataformas eh, que coadyuven precisamente a construir esa eh, alternativa con una base de credibilidad determinada. Es decir, este es el momento para que los liderazgos pongan, lo, lo, los líderes pongan a disposición su propio capital político para construir una alternativa. No es un momento para que los liderazgos personales construyan y reconstruyan su propio caudal de cara al ejercicio del poder político, porque nos hace falta para llegar a eso y por una sencilla razón creo yo creo yo eh, y es que eh, los, esos son los liderazgos que hoy tenemos verdad son los liderazgos que tienen que construir y apostar la, para la generación de acuerdos para construir una alternativa política y pueda ser de que esos liderazgos vayan a ser en algún momento los que vayan a apostar por el ejercicio por la competencia política en Nicaragua, puedan, pueda que sean los candidatos, pero pueda que surja otro liderazgo, pero no podemos hoy, en un estado eh, tan de, de tanta calamidad, en donde el pueblo de Nicaragua, de Nicaragua está sufriendo tanto, en donde el pueblo de Nicaragua está siendo perseguido, no pueden esos liderazgos están, estar pensando en el día de mañana desde su perspectiva personal, tienen que pensar hoy tiene que pensar hoy, pensar en el hoy y el hoy es lograr acuerdos y el hoy es construir una alternativa y el hoy es obtener credibilidad de la gente y el hoy es esperanzar al, al pueblo de Nicaragua ¿verdad? y si para eso hay que mojarse, hay que mojarse y lo digo, digamos, un poco más coloquial eh, mm. y si para eso necesitamos eh, 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 se, se, se requiere ponerse cada vez más la camisa de la alianza hay que ponerse cada vez más la camisa de la alianza política y si para eso hay que asumir algún costo pues también uno asume costos tomando acuerdos, ¿verdad? Eh, sí. Eso siempre se da y esa es una regla general en política y entonces mi respuesta es esa. Hoy es el momento de que esos liderazgos, ¿verdad? Pongan a disposición su capital político, su propio liderazgo para construir consenso. Vendrá luego el momento de los liderazgos personales en las competencias electorales, pero para eso hay que caminar todavía 10 cuadras y para caminar esas 10 cuadras tenemos que trabajar. Muchas gracias, Juan Diego, por tu participación acá en el programa. Ha sido un diálogo bastante franco, me parece. Yo creo que hay muchas lecciones que hay que apuntar a partir de tus eh, elementos de juicio. Gracias, de verdad. Vamos a estar todo el mes en esto. Yo no, no, no creo que no te vuelva a invitar en el contexto de abril para que sigamos conversando, tal vez en conjunto. Con otros actores políticos claro, de, otras, eh, eh, de otras organizaciones. Claro, siempre ¿verdad? también hay que hacer balances colectivos, yo creo que es bien importante. Le agradezco mucho a usted, don Sergio, por la oportunidad y, sobre todo, por, por propiciar estos espacios en, en un mes tan importante para el pueblo de Nicaragua, en el que necesitamos aún más hacer referencia a eh, la esperanza del cambio político y de que Daniel Ortega y Rosario Murillo van a salir y que vamos a poder construir la sociedad nicaragüense que. Que hemos anhelado durante tantos años. Muchas gracias, Juan Diego. Que esté bien. Eh, vuelvo, vamos a volver a poner la, eh, el tema de la minoría, así se llama, de la agrupación Tonali con Mericao, ¿verdad? porque vamos a conmemorar los seis años del de levantamiento popular de abril. Y con esto me despido, nos vemos mañana en otro programa de la Mesa Redonda.